fue que se te ocurrió a vos? Casi nunca te pregunté, de pronto nos vimos involucrados ya en este trabajo. Bueno, fue, ¿te acordás? Empezamos después del golpe contra Lugo. Sí, el golpe, sí, creo que fue en junio del 2012, que yo, antes, sí, de fines 2012, yo quería hacer algo con el Museo del Barro ya desde los años 90. Que vos lo conocías bien, lo habías trabajado. Sobre, debo ser el único argentino que escribió tanto sobre Paraguay, sí, en la década, sí, del 90. Sí. Entonces siempre algo del Museo del Barro, como un espacio de resistencia contra la dictadura en la época de Stroessner. Entonces también hacer algo con el Museo del Barro en ese contexto, aunque después cambió el contexto de la exposición, porque lo logramos casi tres años después, era también, para mí, era recuperar esa impronta de resistencia del Museo del Barro ante el nuevo golpe contra Lugo. Un golpe blando, pero golpe sí, al, sí, fin. Entonces recuperar eso y esas discusiones eternas que tenemos de hace años entre esos límites del arte, la exposición, para mí este es el lugar ideal para plantearlo. Hacer la exposición del Museo del Barro en otro lugar de Buenos Aires hubiese tenido la radicalidad discursiva que tiene de cruzar siempre esos límites del arte que nos da el museo con su colección fundamentalmente erudita. Cuando uno ve que la gente fluye y disfruta de esa belleza totalmente diferente, también te das cuenta de que hay como formas compartidas de una sensibilidad que están por encima de esas diferencias culturales, aún potenciadas ellas, ¿verdad? Hay una forma como uno dice, qué bello un traje indígena, o qué bello una máscara o una escultura, aún correspondiendo a modelos diferentes de lo bello. Yo creo que eso también crea una tensión realmente, ¿no? No solamente como conflicto, sino quizá un encuentro en su doble sentido, como encuentro, como coincidencia, pero también encuentro como choque, ¿no? Sí, sí. Creo que el contraste fuerte, ¿no? También la muestra esta nos obliga a pensar desde otro lugar los objetos que tenemos establecidos, ¿no? Desde el Simone Martini, el arte europeo, estos muebles franceses del siglo XVIII. ¿Y hasta qué punto documentar, contextualizar y hacer de que haya ese elemento de documentación y de belleza, ese plus extra artístico que va más allá de la forma, cómo se trabaja sin que invada una exposición? Yo creo que es un equilibrio fundamental en una exposición. Por eso creo que una de las cuestiones centrales de la exposición es que el público va a poder encontrarse con otro concepto de belleza. Luego de recorrer un museo donde está muy marcado por ese coleccionismo del siglo XIX, ¿no?, como el de esta sala Garrico, que es fundante del museo y también de un gusto, ¿no? Entonces, el Tecoporá lo que hace es desplazar ese límite, ¿no?, poner al público ante otro tipo de belleza, otro tipo de objetos. Pero fíjate que esa es una de las discusiones centrales del arte contemporáneo, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la belleza? ¿Qué pasa con ese ideal de bello definido en términos hegelianos como ideal de proporción, de síntesis, de unidad, de armonía? Y de pronto puede llegarse a una exaltación de la apariencia, a una presencia deslumbrante, digamos así, interpelante, a través de otros objetos que no tienen nada que ver con esto en un primer momento. Esta idea de belleza que trabajamos tanto en la muestra, ¿no?, como una belleza de los otros, creo que se refuerza más con el título de la exposición, no con el nombre, que siempre es difícil encontrar un nombre para una exposición. Ahí Tecoporá, y a la vez permite incorporar por primera vez el guaraní, ¿no?, sí, al discurso del museo. Sí, sí. Y por además, Porá en guaraní es bello y también tiene una dimensión ética, porque es bueno también, ¿no? Es lo bello bueno. No lo bello, lo bueno cristiano, sino lo bello adecuado. Una idea platónica. Una idea platónica de belleza, ¿no? Y el teco es la manera de ser, la cultura, podríamos traducir. Entonces, y tiene una dimensión colectiva. Entonces, el bienestar colectivo, bueno, bienestar bello. Y aparte, bello. Esa idea de bienestar colectivo tiene que ver porque de aquellas ideas iniciales de la muestra pasamos a pensar la muestra en el contexto del aniversario de la Guerra del Paraguay. Claro, entonces todo, claro, cobra otro sentido. Esta comunidad de belleza y de bueno cobra otro sentido antes y después de la guerra. Bueno, veníamos hablando del tema de la belleza.
casi como una belleza en este momento conciliada, o por lo menos bellezas diferentes. Y ahora con la colonización se produce un conflicto de bellezas, modelos de belleza que no solamente conviven, sino que de pronto entran en conflicto. Los guaraníes tenían un concepto, diríamos, clásico de belleza, armónico, equilibrado, casi correspondería a las notas de la belleza occidental en su momento, diríamos, clásico o renacentista, si se quiere. Y el barroco justo comienza a introducir pautas distintas de movimiento, de ruptura, de distorsión, de exacerbación, y eso perturba el ideal guaraní de belleza, que era un ideal equilibrado. Entonces, ¿qué sucede? Que comienzan a plantearse con la imposición de las imágenes que vienen de Europa, que son fundamentalmente barrocas y que corresponden a otro modelo, de pronto tiene que darse un trabajo de solución o de encuentro conflictivo. Muchas veces ese encuentro no se da, muchas veces ceden las imágenes, terminan algunas imágenes. Cuando nosotros hablamos del modelo jesuítico, básicamente es un modelo naturalista, es un modelo europeo y que está basado en la distorsión, en el movimiento, en un naturalismo hasta entonces ausente en la propia historia del arte, y justamente comienza en ese momento a encontrarse con un modelo de belleza calmo, quieto, como era el modelo guaraní. Esta imagen, la Santísima Trinidad del Museo de La Plata, representa bien ese ideal de belleza barroca, naturalista, pero ya está tocado por la mano indígena, aunque sean maestros europeos lo que están haciendo, en gran parte guiando y aún haciendo, es muy posible que algunas partes estén talladas por maestros europeos. La gran diferencia del movimiento guaraní con lo jesuítico, a diferencia de lo franciscano, que vamos a ver después, que en lo jesuítico el movimiento se detiene, se congela, mientras que en lo franciscano directamente se suprime. Acá vemos una imagen claramente, esta es una imagen prototípica de la misión jesuítica guaraní. Ustedes ven que el movimiento aparece completamente detenido, aparece representado, pero en un estado de congelamiento. Los paños están como distribuidos simétricamente, hay un eje que atraviesa desde la peana hasta el centro de la cabeza y hay una proporción que se contradice con el movimiento desequilibrado del barroco que repugnaba, vamos a decir así, al pensamiento guaraní. Entonces eso se traduce en una imagen que es una imagen esquemática fundamentalmente que mantiene esa idea del movimiento. O sea, hay una negociación, conservemos el movimiento, pero conservémoslo detenidamente, congelémoslo así. Y generalmente llamamos popular aquellas imágenes que ya se dan fuera del contexto de las misiones, aunque influenciado fuertemente por eso aprendido en las misiones. Todo el siglo XIX, luego de la expulsión de los jesuitas, significa una serie de préstamos, mezclas entre la herencia jesuítica, traducida ya desde la inmovilización de la imagen, como en estas primeras imágenes del siglo XIX, hasta imágenes que llegan hasta la actualidad, como son estas imágenes de Juan Bautista Rojas, que son fines del siglo XX ya, y que mantienen un espíritu de simplificación, pero conservando el concepto original de cierto naturalismo, y en este caso exacerbado por un expresionismo popular que retoma ciertos temas, no ya desde el concepto jesuítico del drama, de la culpa y del infierno, sino desde otro momento de un expresionismo paraguayo que cruza la historia paralelamente. Entonces, se mantiene esa raíz jesuítica, entonces a este momento nosotros le llamamos post-jesuítico, se da fuera ya de la misión jesuítica. Siempre las disputas o los conflictos en torno a los modelos distintos de belleza no se traducen solamente en el plano formal, sino que involucran también visiones del mundo, contenidos, otras maneras de ver la realidad y de ver, en este caso, la trascendencia o la religión. En ciertas representaciones populares, ya post-jesuíticas,
no solamente hay alteraciones de tipo formal, sino también los contenidos son distintos. De pronto, representaciones en las cuales va apareciendo la Santísima Trinidad crucificada o puesta en una cruz, o lo que se llama el Cristo, la Divina Sangre, en el cual un ángel va recogiendo con un cáliz la sangre que emana de la herida de Cristo, son representaciones en algunos que rozan lo herético, porque por lo menos salen completamente de los cánones cristianos oficiales de representación. Entonces ahí también ya hay un alejamiento de lo popular que también se traduce en otras cuestiones. Por ejemplo, en la imagen del Señor de la Palma vemos que de pronto los vestidos que supuestamente tendría el Señor en este caso ya aparecen sustituidos por aperos criollos, por trajes de Aopoí, por formas que tienen que ver completamente con otras matrices iconográficas que no son religiosas y se ligan a prácticas rurales populares muy fuertes en el siglo XIX que tienen continuidad en gran parte del siglo XX y aún hoy en el Paraguay. Uno de los problemas también que se tiene que ver con los contenidos y la manera de ver el mundo es que el guaraní no lograba interiorizar el sentido dramático de la culpa cristiana. Entonces, ese era un problema para los jesuitas, porque aún en condiciones de representación muy dramática, como un San Sebastián en este caso, de pronto aparecen figuras completamente plácidas, en general todas las imágenes ya misioneras y postmisioneras son imágenes serenas, apacibles, en ningún caso el dolor se representa. Eso tiene que ver con un concepto que es guaraní de la representación y de la belleza. La belleza no puede estar representando el sufrimiento, el dolor o condiciones extremas o radicales que rompan el tecoporá, que es la armonía del ser humano consigo mismo, con los otros y con el mundo. Por eso San Sebastián aparece completamente sereno, inmutable e incluso conectado con una tradición que se llama la Tuna Yecutú, que es arrojar, que los indígenas y sectores populares arrojan, hace como una especie de tiro al blanco con flechas, con una tuna. Por eso aparece una tuna extrañamente detrás del San Sebastián. Pero acá tenemos la otra matriz, que sería la franciscana. Lo franciscano tiene, en el caso de la imaginería franciscana, no se da un congelamiento del movimiento, sino la supresión directamente del movimiento. En ese sentido, las imágenes aparecen como arcaizantes, aparecen ligadas mucho mejor al concepto guaraní de una forma equilibrada, centrada, lineal, frontal, simplificada al máximo. ¿Y por qué? Porque no solamente por el espíritu franciscano más abierto, diríamos así, hoy en términos actuales es la diferencia, sino por el hecho de que los franciscanos tenían muchísimo menos control que los jesuitas. Los franciscanos aparecían y desaparecían, tenían curatos en una serie de pueblos que eran llamados franciscanos, que se llamaban los Taba, pero que realmente no estaban todo el tiempo sometidos a un régimen reduccional. Estaban separados de la provincia, pero unidos con vínculos a través de las encomiendas a los cuales los franciscanos facilitaban incluso el régimen de encomiendas. Entonces se daba como una relación mucho mayor con la provincia, pero también con las formas indígenas y ya populares mestizas que se iban gestando en ese momento, ¿verdad? En una imagen de la Inmaculada Concepción franciscana, como es esta, es casi un paradigma lo que es una imagen franciscana, incluso una imagen franciscana de templo. Esta procede del templo de Caazapá, que es del fin del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, en la cual se nota, advierte que todos los pliegues del ropaje están disciplinadamente ordenados, toda idea de vuelo, de paños o de sobrevuelos está, o de giros y pliegues está completamente como domesticada, diríamos así, por una visión que está claramente centrada en la frontalidad, en la armonía de los pliegues. Y en este caso, estas imágenes del buen y el mal ladrón, aparecen muchos de esos elementos. Son imágenes también de templo, sin embargo, son imágenes completamente esquemáticas
que olvidan toda pretensión naturalista de representar el costillar, por ejemplo, de los pechos, o incluso en esto hay un movimiento juguetón que no se entiende muy bien a qué corresponde, pero el mal ladrón está haciendo un guiño, se está saliendo del libreto agónico, dramático, que podría ser la representación de los crucificados al lado de Cristo, ¿no? Bueno, el conflicto entre los modelos diferentes de estética que se encontraron en pugna durante la colonia, no sé si se resuelve, pero remata en estas formas extremas en las cuales parecería que lo popular de origen guaraní recupera así con creces toda su idea y su percepción de simplificación de una forma casi brutal, exagerada, llevando al extremo las pautas de linealidad, las partes de geometrización de la imagen. Estas dolorosas, evidentemente, no tienen ninguna pretensión de realismo. Las caras están definidamente, son cuadrangulares. Hay una composición que está pensada escultóricamente de acuerdo a un modelo de una estructura rígida, rotunda y bien afirmada. Y sin ninguna pretensión, reitero, de naturalismo. El corazón de la dolorosa parece más bien un locote, un pimiento, antes que tiene las uñas pintadas, y las lágrimas son apenas ornamentales, como muchas veces resuelve la sangre también en las pinturas guaraníes, que más parecen ornamentos o referencias a la pintura facial que a lágrimas o a sangre corriendo, ¿no? Judas es Iscariote, que ellos llaman Judas el Carioca, porque Iscariote le sonaba como extraño, entonces el Carioca estaba más como cercano a una visión familiar del mundo, digamos, y eso traduce también en el nombre es fundamental, se cambia la forma, se cambia el nombre, se cambian los atributos de los santos y está muy bien representada la manera grosera de mostrar la bolsa del dinero así alargando rígidamente un brazo con una preocupación exclusivamente escultórica. O en la imagen de Sansón, que también hay una alteración del santoral litúrgico. Sansón es santificado, digamos así, por su nombre, es Sansón, ¿verdad? Y entonces convertido en un santo a partir de la primera sílaba de su propio nombre. Y lo imaginan de una manera determinada, montando en un tigre, con nuevos atributos que obviamente son creados porque Sansón no tenía ninguno de los poderes santificantes que podrían estar ligados a un culto suyo, ¿no? O la imagen, que francamente herética, en un momento determinado se discutía si la imagen de Santa Ana enseñando a leer a la Virgen podía ser válida en cuanto estaba negando la posibilidad del conocimiento infuso de la Virgen. Y acá se ve no solamente enseñando, sino enseñándole a azotes. San Joaquín está como castigándole a la niña y ella como refugiándose en los brazos de la madre. Es una fantasía obviamente totalmente popular. Y en estas piezas que serían como el bien y el mal, representando el arcángel San Rafael por una parte y el diablo por la otra, o Satanás, está también el otro momento de la culminación del arte popular actual. Uno es lo que los franciscanos, que terminan la simplificación extrema, y lo jesuítico, que termina en esta alteración de la figura en otra clave expresionista, pero que mantiene como las viejas resonancias jesuíticas de como una cierta proporción en el cuerpo, como un cierto intento naturalista, que en el caso de Zenón Páez, que vive hasta ahora, el autor de esta pieza sigue produciendo, estas piezas se están haciendo ahora, y serían como los remates y la culminación de la tradición misionera popular en el Paraguay y en el Río de la Plata en general. Bueno, y aquí tenemos un traje que es justamente un paradigma de lo que es un atuendo ceremonial que se sigue usando hasta hoy. Este traje es sorprendentemente contemporáneo, es decir, sigue teniendo vigencia y sigue siendo usado en el Gran Chaco Paraguayo, en las comunidades de Xir, y representan como, diríamos así, divinidades, no dioses en nuestro sentido, sino protohéroes culturales
que vienen a traer la cultura a los seres humanos, y vienen anualmente, los hombres se disfrazan de estos dioses, asumen sus poderes y sus potencias, y tienen como una ambigüedad entre lo humano y lo sobrenatural, pero también entre lo masculino y lo femenino, porque las mujeres no saben que son ellos los dioses, sin embargo, usan trajes preparados por ellas y vestidura femenina, o sea, son dioses como andróginos también, ¿no? Esta pieza de la izquierda es una pieza de asiento chamánico, la de la derecha es una pieza de iniciación masculina, los hombres sueñan el nombre de sus hijos y no quiero decir que lo escriben, pero lo traducen a través de imágenes que significan el nombre de los chicos a quienes los entregan durante la ceremonia y la iniciación. Otra tradición dentro de la cultura guaraní tiene que ver con la vieja práctica de representar animales con un sentido de convocarlos para la cacería, representar animal, en ese caso, con ciertos visos de naturalismo para que ese mismo animal sea como una manera de atraer a través de su representación al objeto, ¿no? En este caso, un tapir es tallado como una forma de provocar su caza por parte de un cazador haché. Los haché son excelentes cazadores, tienen unas flechas muy potentes y pueden derribar de un flechazo a un animal muy grande como es un tapir y sostenerlo luego, aunque deban trozarlo, para llevarlo a la comunidad. Estas representaciones significan en cierto sentido también un desagravio de la imagen guaraní luego de pasar por la santería, ¿no? Es un caso, generalmente los guaraníes nunca representan a sus seres míticos ni religiosos ni a sus dioses, pero en un caso la Iglesia Católica pidió a unos indígenas abá guaraní que representasen a Dios y la Virgen para un altar de la iglesia y ellos representaron de esta manera, sí, Tupací, que es la Virgen, Ñanderú, que es Dios, y obviamente los misioneros quedaron en una situación sumamente incómoda, no podían poner estas imágenes que eran muy poco cristianas, muy poco católicas en sus altares, y entonces las dejaron de lado. Pero ustedes ven acá la tendencia, cómo se reitera y se recupera la forma totalmente esquemática y esencial y el simbolismo que está dado en este caso por la prodigalidad de los sexos, que es una forma de fecundidad y una forma de crecimiento y desarrollo, ¿no? El 90% de los paraguayos somos mestizos y eso se expresa muy bien en el uso del idioma, el 85% hablamos y nos expresamos en guaraní fundamentalmente. Estas máscaras que se llaman cambaranga representan como un complejo que mucho más amplio, son parte de un complejo mucho más amplio que incluye una serie de celebraciones católicas que de pronto van transformándose, mutando y derivando hacia otro tipo de expresiones humorísticas populares. En este caso, las máscaras son usadas por penitentes o promeseros que una vez cumplidas por el santo patrono sus promesas o sus deseos, se autorridiculizan en público a través de las máscaras como para ser sometidos a un escarnio colectivo. Pero también esto se da entre un ambiente de jolgorio y de juego que a la larga terminan también integrando ellos mismos los aspectos festivos. Y así también son representaciones dramáticas, son representaciones actuales, son representaciones que giran en torno a la lucha del hombre y la mujer por el fuego, los antiguos guaraníes y guaycurúes, o actuales acontecimientos como peleas políticas, la venida del Papa, elecciones, etc. O sea que es una matriz muy fecunda de significaciones que la caricatura o la máscara o el momento permite desarrollar a través de ese cúmulo, de esa constelación de significaciones distintas, ¿no?
En esta muestra convergen distintas tradiciones que, a pesar de su diferencia, tienen puntos de cruce. Gran parte de esta demarcación de espacios ha sido muy bien trabajada museográficamente, este interjuego de territorios diferentes y aún así como bien articulados a través de la museografía que hicieron muy bien Valeria y Mariana. Ellas fueron hasta Paraguay, se interiorizaron del contenido del Museo del Barro, recorrieron lugares cercanos a Asunción y fuera de Asunción como para entender ciertas sensibilidades que se encuentran en juego en esta exposición. Las máscaras del Areté Guazú que se ponen acá corresponden a un grupo guaraní que comenzó un largo periodo de migración que duró 200 años a través del Chaco paraguayo y comenzó en fines del siglo XVI y duró, como decía, 200 años e incorporó una serie de tradiciones, una de las cuales más fuertes fue la chanea arawak. Por eso hay una similitud estilística y formal y expresiva, incluso de contenidos religiosos, con el arete guazú, guazú, como llaman los chiriguanos y los chané, a la fiesta que también se hace en parte del norte argentino. Y una celebración de los antepasados que regresan como a propiciar buenas cosechas agrícolas, pero también un bienestar, un tecoporá colectivo, a través de la representación y supuesta presencia de estos seres fantasmáticos que regresan para traer las nuevas formas de comunicación entre sus antiguos orígenes y los nuevos parajes donde ellos viven. Uno de los desafíos más complejos de una exposición actual es cómo dar cuenta del contexto, ¿verdad? En general, la presencia de textos continuamente va ubicando en qué situación se producen estos objetos para que no parezcan simplemente caídos del cielo o brotados de un lado sin ninguna vinculación con realidades complejas, con situaciones que tienen que ver con situaciones muy difíciles, porque el indígena en el Paraguay, como en América Latina en general, es en cierto sentido considerado en los altares de la patria, pero en los hechos el indígena real es el depositario de todas las miserias sociales. Tampoco se quiere caer en un miserabilismo, sino que entonces decidimos de que ese contexto sea dado no solamente por las contextualizaciones que da el catálogo, sino por una serie de imágenes tomadas por fotógrafos paraguayos, algunos de manera más artística, otros de manera más documental, algunos de ellos viviendo entre los artistas mismos, como es el caso de las fotografías que están pasando ahora, y que muestran de manera desordenada y sin una intención hilativa situaciones tantos de resistencia de los indígenas, resistencia política, resistencia cultural y étnica, como incorporaciones y reajustes a la vida moderna que ellos tienen y escenas de la cotidianidad que muestran a los autores de las obras que se exponen acá como seres contemporáneos también, vivos y trabajando, luchando, holgando y comiendo y haciendo, viniendo a la ciudad para reclamar sus derechos continuamente o incorporando tecnologías nuevas que en la medida en que eso va correspondiendo a necesidades de la propia etnia se van como articulando con naturalidad con sus tradiciones. Entonces, a través de esta serie de fotografías que, reitero, corresponden a muchos autores, se muestra ese otro lado que está más allá de los objetos que si no serían demasiado puros en su belleza incontaminada y un poco abstracta, ¿no?
Núñez Soler significa otro vector dentro de la historia que estamos trabajando, de imaginería popular y de pintura y de imágenes populares en general, y una popularidad ligada no solamente a una tradición suburbana, aunque vinculada fuertemente con un origen rural, sino por el hecho de que su imagen está vinculada con movimientos populares, con luchas populares, de viejo luchador anarquista que pinta y retrata a sus grandes figuras que están mezcladas también con figuras tradicionales de su propia infancia y de su propia experiencia y que tienen que ver con su opción personal. Su padre es un aristócrata paraguayo, es Soler, y él tomó el apellido de su madre, Núñez, que era una mujer campesina, y lo hace adscribiéndose de esta elección simbólica también a la causa del campesinado paraguayo, pero sobre todo de los obreros de Paraguay. ¿Qué te interesó, Igor, a vos, Roberto, que trabajaste el tema de Núñez Soler, lo hiciste en un libro, y qué te movió a investigar su obra y su pintura? Primero, ese pasaje, esa reivindicación del pintor que casi no tiene límites con el pintor de brocha gorda, ¿no? Esa primera reivindicación del pintor como trabajador, ¿no? En el siglo XX, cuando casi todos los artistas que quieren insertar reivindican el oficio de pintor erudito, él reivindicaba un origen de la pintura que tenía que ver en la decoración de las casas de Asunción, ¿no? Que venía del trabajo. Luego, su fascinación, el anarquismo, ¿no? Sus alegorías anarquistas y la serie de mis personajes. Pero ese tibio margen entre la pintura que estimula al erudito, pero toma su riqueza en las cuestiones fallidas, ¿no? En aquello que quiere emular, pero a la vez lo niega, ¿no? En una relación bastante, bastante compleja. Y fundamentalmente esa tensión que tiene entre una memoria personal y una memoria de pueblo, ¿no? Una memoria de comunidad. Y siempre trabajando esos pasajes, ¿no? El albañil, la campesina, la idea del mercado, ¿no? Esa tensión entre una pintura que es un ejercicio individual, pero a la vez que debe expresar una sociabilidad. Y cierta idea de pérdida y de nostalgia, que creo que con la serie de los personajes él los consolida. La única memoria posible es la memoria de aquellos que dejaron algo. Entonces, que se vincula también con una idea del anarquismo individualista, ¿no? Esa idea del sindicato al individuo, ¿no? Dentro del anarquismo que marca la historia del anarquismo del siglo XX, ¿no? Una vez derrotado en los años 30. La década del 70 en el Paraguay fue una de las décadas más oscuras por la represión de la dictadura de Alfredo Stroessner. Movimientos campesinos, movimientos estudiantiles, sectores de la cultura, ciudadanía, vivieron un tiempo absolutamente irrespirable. Los años siguientes también fueron irrespirables. Pero en ese momento un sector de personas vinculadas a las artes visuales reunidas inventaron o trataron de inventar un microclima para hacer soportable esa atmósfera. La creación del Museo del Barro tiene que ver con ese empuje, esa necesidad de oxígeno. En los años 70, a comienzos, se crea la colección circulante, que la crean dos artistas que hoy ya no están con nosotros, Olga Blinder y Carlos Colombino. Y a fines de los 70, concretamente en diciembre de 1979, creamos el Museo del Barro, Carlos Colombino y San Gallet y yo. A ese grupo se suman luego, inmediatamente, Ticio Escobar y otros sectores de trabajadores de la cultura. En un primer momento, el Museo del Barro fue un museo dedicado exclusivamente a la cerámica popular producida en dos localidades mestizas, Itá y Tobatí, y posteriormente el museo se fue enriqueciendo en sus programas, sobre todo a partir de un guión museológico diseñado, pensado y ejecutado en equipo por el curador de esta exposición, Tecoporá, Ticio Escobar.